Como anunciamos, estamos con el doctor Víctor García del CONCITEC, que eh, tiene una información importante. La semana pasada nos enteramos que el, una carrera de investigador se está planeando hacer en, eh, en CONCITEC. La Comisión de Ciencia y Tecnología entiendo que lo ha aprobado por unanimidad. Quisiéramos saber en qué consiste esta carrera. Bienvenido al programa, estimado Víctor. Muchísimas gracias, Modesto. Primero por la invitación, y primero déjame decirte que recibas un cordial y afectuoso saludo de la doctora Fabiola León Velarde, la presidenta del Concite, y así también a la comunidad científica oyente de tu programa, la doctora se hace presente con su saludo a todos ellos, y los mejores deseos por sacar adelante la ciencia y la tecnología y la innovación en el país. Muy bien. Esta, nosotros hace como 30 años estamos solicitando una carrera del investigador que grosso modo es una carrera del Estado que permite que haya pues una calificación del científico, primero cómo ingresar a la carrera y luego una calificación de acuerdo a la producción, y, y esto tenía que ver con la remuneración, así como lo tienen los militares, los, eh, los policías, el, los penitenciarios, y ahora creo los judiciales, todo el mundo tiene carrera, menos los científicos. ¿Cómo, de, ¿De qué se trata lo que ustedes están haciendo con el Congreso? Cuéntanos. A ver, permítame contarte los antecedentes para tener bien claro la, la relación histórica. Primero, este proyecto de ley se viene trabajando, claro está, como tú me acabas de mencionar, hace mucho tiempo atrás, yo. Pero eh, desde que yo he llegado al CONCITE, te estoy hablando del 2015, hemos venido ya trabajando en coordinaciones con el Poder Ejecutivo para poder trabajar este proyecto de ley de la carrera o el cuerpo de investigadores en ese entonces que se le llamaba. Y así hemos venido trabajando. y este año 2017, mejor dicho el año pasado, se comenzó a trabajar y hubo una propuesta con el proye eh, proyecto de ley del congresista Horacio Ceballos, de Fuerza Popular, que lo presenta a la Comisión tanto de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, donde en primer momento la, primera, eh, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con nosotros en CONCITE, se llega pues, a establecer criterios uniformes para lo cual tendríamos una ley que fue aprobado en primer momento por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la República. Pero la comisión primaria que ve este proyecto de ley es la Comisión de Educación. Y es esa la última aprobación que hemos tenido este día, lunes pasado, ¿ya? donde la Comisión de Educación también por unanimidad ha aprobado este proyecto de ley de promoción del investigador científico, que es ahora el nombre del proyecto de ley, donde tú bien claro acabas de expresar, tenemos en principio que reconocer la labor del investigador científico peruano que viene elaborando aquí en el país con tanto esfuerzo y dedicación y a veces con labor de mártir, como a veces se le dice, sí. y al mismo tiempo atraer y reconocer también a los investigadores peruanos que están fuera del país, grandes talentos que tenemos afuera, que debemos atraer y retener, y también dicho sea de paso, no sea a los investigadores peruanos, sino también a los investigadores extranjeros, que puedan contribuir abriendo nuevas líneas de investigación, áreas de investigación en nuestro país, para que contribuyan no solamente en la generación del conocimiento, científico, tecnológico, innovación, sino también que contribuyen a la generación de recursos humanos. Y esa generación de recursos humanos nos va a ayudar como país a estar más preparados para poder generar mayores riquezas con una economía basada en el conocimiento científico, tecnológico. Bien, entonces, eh, ¿quién va a ser el que va a administrar esta carrera? Porque tú sabes, tenemos la carrera de diplomática que está... Administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la policial por el Ministerio de Interior, etcétera, etcétera. ¿Esta carrera, cuál, si sí, de aprobarse en el Pleno, etcétera, cómo sería? Uh -huh. De aprobarse en el Pleno, quien va a encargarse de toda esta parte de evaluación, selección y disposición de los investigadores va a ser el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, ¿no? en la cual vamos primero, como tú, que acabas también hace un momento de mencionar, hay dentro en del proyecto de ley, en este dictamen que se ha sido aprobado, hay niveles de los investigadores, ¿ya? En el cual nosotros reconocemos a los investigadores por su diferente producción científica, tecnológica y así también como innovación, formación de recursos humanos, y estos niveles van a estar categorizados para que cuando hagamos los procesos de selección podamos reconocer en el nivel que se merece. Un ejemplo de esto por, sería en el caso el mejor llamado el investigador senior ahí afuera, tal vez en Estados Unidos, Canadá, no es investigador de gran nivel, reconocido con, a nivel internacional como una de las autoridades en el área de conocimiento, principalmente en su línea de investigación. Entonces, ese investigador ciño también es lo que, que nosotros queremos atraer al país y retenerlo mediante esta ley y, como te digo, sería CONCITE el encargado de hacer esos procesos de selección, de evaluación y de colocación dentro de las universidades. Previo también, claro, está acuerdos con las universidades que estén disponibles, no solamente universidades, vale la pena mencionarlo, sino también los institutos públicos de investigación o las instituciones en general que quieran contar con un un cuerpo de investigadores altamente calificados para poder no solamente disponer en la parte de investigación, sino en la toma de decisiones por la cantidad de conocimiento aglomerado de este tipo de personas que ten, podríamos traer. Y los recursos entonces eh, serían del CONCITEC, tendrían que aumentar el presupuesto. Exacto, eso es una, un trabajo que ya nos queda por segunda parte en este momento, ya estamos trabajando en paralelo en ver ese tipo de incremento de presupuesto u otras leyes que nos auxilien a poder. Eh, obtener este financiamiento para esta promoción del investigador, porque claro está, nosotros estamos, como bien sabrás, la brecha que ya ha sido estudiada por más de 15.500 investigadores y en este momento nosotros solamente para poder iniciar el, eh, en esta primera aproximación tentativa de esta promoción del investigador, la cual tenemos es, en este momento es el préstamo blanco mundial, con eso en este momento podemos financiar hasta 250 investigadores investigadores para promover de lo que tenemos tanto en el sistema nacional aquí presente en el país o atraer los peruanos investigadores que están afuera o los extranjeros que quieran venir aquí al Pero país. Pero una, una cuestión, yo francamente te digo, no he leído el proyecto, uh -huh. eh, en el, los militares se tiene pues categorías Cierto. Y, y, y eso va a la jubilación, incluso tienen jubilación, se van con el último sueldo hasta hasta el final, ¿no? Uh -huh. En este caso como es 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 una carrera así como ellos o incentivos uh Mientras que haga su trabajo. Es incentivo, mientras que haga su trabajo, claro está. Nosotros en ese sentido no hemos podido ya inmiscuirnos un poco más allá con la parte de pensión salarial, porque en este momento el proyecto de ley que se ha venido trabajando y conforme en las coordinaciones con las diferentes instituciones, porque entenderás que no solamente las coordinaciones con el Congreso de la República, sino también con Servir, con Sunedo, con el Ministerio de Educación, en esas coordinaciones se han venido dando estas limitaciones para en esta primera aproximación con esta ley poder tener en un primer momento esta promoción del investigador lamentablemente como tú dices sí en estas otras carreras se considera esta otro momento pero con este primer proyecto de ley estamos todavía careciendo de esto pero no está excluyendo dentro de los planes de considerar para el futuro Debo tenerlo para el futuro debemos claro, dar los pasos pasos para poder ir cimentando que esta carrera del investigador, por llamarla así, esta promoción del investigador sea lo más sólido y demuestre al país que sí es necesario contar con investigadores, porque nosotros somos conscientes y sabemos que sí es necesario. Pero además claro, no bueno, a ellos tenemos que concientizarlos. ¿no? Siempre decimos aquí que no nos parece normal que si un doctor con postdoctorado artículos publicados que quiera venir del extranjero a la Uni que conozco más, yo tengo allí las pruebas, las, las conozco, solamente la Uni le puedes pagar 1.200 soles, que es la tercera parte de lo que el Estado le paga al peor pagado de los policías. Eso realmente tenía que ser pues, eh, drásticamente cambiado, porque si nos quedamos solamente con policías y, y no viene ningún científico ni ingeniero de calidad, no tendremos forma de salir de su desarrollo. Dicho eso de paso, en mi página web, modestomontoya.com, he puesto una pregunta, ¿no? porque escuché a Sebastián Piñera que dijo que hay que impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. La pregunta que puse allí, de repente alguien me la contesta. Aparte de Piñera, ¿algún presidente habló del tema? ¿Tú has escuchado eso? No, te digo la verdad, tengo que te, 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 te confesar así. Pero lo que acabas de mencionar es bien cierto, ¿no? Que vienen investigadores altamente calificados peruanos, con todo un postdo, toda una trayectoria científica, es más, ya son mucho más que un postdo, hay investigadores claro. ya juntos, ¿no? Y vienen con toda una trayectoria aquí al país y lamentablemente se chocan con una realidad cruda y decepcionante, ¿no? Al llegar y decir, bueno, ¿no ¿Qué hago? si me voy a encontrar con este tipo de salarios. Pero para eso, en este principio, en esta ley, esa es la importancia, de poder, como te dije en un momento dado, reconocer a este investigador altamente calificado, y eso quiere decir, no solamente reconocer por sus méritos, por su gran producción científica o tecnológica, o sus recursos humanos formados, sino también lo reconocerlo económicamente, claro, tal como es en el extranjero. Porque si no, Esto solamente marcar, se regresan. Concuerdo contigo plenamente. Eso no hay nada que discutir, en Consité somos conscientes de esta situación. Es por eso que venimos trabajando en coordinación con todas estas instituciones que te he mencionado para poder impulsar y tener un proyecto de ley, una ley aprobada en el Congreso de la República que nos permita a Consité dotar al país de un cuerpo de investigadores altamente calificados que no solamente van a hacer ciencia y tecnología, sino también van a contribuir a los procesos productivos del país, a esos sectores con mayor cantidad de producción vamos a decirlo en un primer momento, materia prima como lo tenemos en este momento, ya, poder eh, darle siempre, ese valor agregado. Acá siempre decimos lo que el Perú no, lo dije en el ah, hubo el, un foro, sí. un debate en el Colegio de Ingenieros la semana pasada sobre minería y agua y ahí dije lo que siempre repito. El Perú no es un país minero, es un país con minerales, porque para ser minero tienes que tener la tecnología de extracción, esta extracción que se hace con máquinas, con computadoras, con robots, con camiones, con tractores, etcétera, eso no lo tenemos nosotros. Necesitamos entonces valor agregado Exacto. para eso, ¿no es cierto? Concuerdo contigo, plenamente. Y hay, por supuesto, luego un reglamento de la ley que se supone más complicado. Nosotros hemos observado en la práctica que hay investigadores peruanos eh, que van a hacer experimentos en grandes laboratorios extranjeros harán labores eh, no tan significativas, considerando que hay 400.000 investigadores, y como están en esos eh, temas eh, de alto impacto internacional, sobre partículas, etcétera tienen cualquier cantidad de publicaciones y son los más calificados. Me parece que tendríamos un poco que modular para que eh, se califique a personas que hacen investigaciones significativas para el Perú, ¿no crees? Es con seguridad, es en ese sentido que también, como te comenté, en reconocer a ese investigador que contribuye con el desarrollo social peruano, también con el desarrollo empresarial, no, el que tú sabes también que por otro lado la generación de conocimiento, ese conocimiento científico, conocimiento de fronteras, como tú acabas de mencionarlo, no, que están trabajando en altas áreas de investigación, la generación de ese conocimiento de frontera, lamentablemente en un primer momento no está involucrada directamente con el, que, eh, el desarrollo tecnológico o el desarrollo del país. Esto es poco a poco se va a ir dando. Pero sí, en este, bueno, puede en este tener, reglamento que se está proponiendo medida en el sentido de claro, que ellos sean capaces eh, de desarrollar eh, un detector o, o una tecnología, uh -huh. pero si uno va solamente a, a alinear un láser y salen... Ah, claro. No, pero en ese <laughs> sentido, como tú lo has mencionado, en este reglamento que se va a trabajar... ¿Ya? No solamente lo está trabajando con CITE en coordinación con las otras entidades que te acabo de mencionar, Congreso, MINEDU, SUNEDU, sino también vamos a hacer focus group con los investigadores altamente calificados de aquí del país y también como invitando a las comunidades de las universidades, que sé yo, UNI, San Marcos, el IPEN, el INMARPE, el, el INEN, y así también vamos a invitar también a comunidades científicas de peruanos que están en el exterior, vía Skype, para poder entrevistarnos con ellos y hacer las consultas pertinentes en cuanto a lo que debe contener este reglamento para que esta ley sea lo más equitativa posible y transparente para el proceso de selección y evaluación de los mejores investigadores que necesita el país. Vamos a organizar para el encuentro científico del 30 de julio una mesa, pues no vamos a poner debate tal vez, sobre... El esta ley para invitar a la gente que viene de afuera y también la gente de acá para que opine. No sé si a ese momento ya estará todo definido, pero de repente. Esperemos que sí. Se puede, Tú sabes se puede que esto contribuir. también es una cuestión del Congreso en el Pleno. ¿no? Gracias, Víctor, y saludos a la doctora Fabiola León Velarde. Si me permite, solamente unos minutos más. Dime, solamente sí. quiero hacer recordar que este año el Concité está cumpliendo ah, cierto, 50 sí. años. ¿no? Sí, y estamos el, haciendo el ESI una lo va a dedicar y... pues un foro a, también a, <laughs> totalmente a, a, y ustedes claro. tienen además otro foro sí estamos organizando determinados muchos eventos y los cuales por favor yo solicitaría a la comunidad científica que los visite en la página web del concite portal concité pe y podrán encontrar toda la programación de los eventos que se vienen realizando este año por los 50 años de Concite y son años. muchas actividades científicas tecnológicas divulgación y difusión de los conocimientos de... De ciencia y tecnología. Yo ingresé, invitado, yo ingresé por. a la UNI un buen año, justo cuando se estaba fundando, el, no se llamaba con, con, con no, no sé cómo Ya no me recuerdo, me recuerdo me... el nombre, pero estamos hablando ah. del 68. Sí, pues, ¿no? 68. <laughs> ok, gracias, Víctor, y será hasta un próximo encuentro. Gracias, modesto.